especie de puente. Qué bonito. Sí, está bien fría. Hay mucha y veamos si encontramos cangrejos. Mucha, veamos si conseguimos cangrejos. Cabal. Ay, no, aquí me da miedo, nos podemos resbalar en estas piedras. Habría que ver si hay cangrejos. Aquí, yo pienso que tal vez aquí han de haber cangrejos o camarones. Ajá. Intentemos a lo mejor. La curiosidad mató al gato. Pero al menos se murió sabiendo. Siento que el caudal del río está como muy grande como para encontrar algo acá. Vamos a ver, por aquí y por las orillas. Yo ahí en donde están todos esos grandes, de ahí donde decían los cristales. Ajá. Yo me iba a ahogar una vez. Ay, es que esas cosas, nenas, son bien profundas. Ahí iba a nadar, cuando era pequeña. Y yo me acuerdo que llegué hasta el tope de una cosa. Y después yo no podía salir. Nada. Ay, no, esa tierra me espalda. Yo me logro caer acá y se zafan mis hierros. Una araña de agua. Ay, ¿dónde? Ahí está la araña. Ahí está la araña. La araña. Ay, no. Solo que esa araña no ha hecho su telaraña. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Ay, aquí tiene que... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, sea cucheca! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, de verdad, no! Haga eso, que me da miedo. ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué linda trata de ver levantar las piedras? Vamos, vamos. Es que el caudal del río está muy, muy grandecito. Pero aquí fíjense que ha de haber, porque se ven las piedras dadas vueltas. Yo pienso que sí ha de haber patojas. Nada. Ay. A usted no le gusta caerse de los palos. Sí. Usted se siente la niña Mongli. Yo me acuerdo que mi mamá primero la salvó y después le pegó. Yo creo que me dio una madría. Con estas piedras se me sale mi matriz. Están muy pesadas. Me encuentro, nena, trate de buscar este ahí. Hasta que las están resbalosas. Yo estoy en el paraíso. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago. Estoy en el paraíso. Mira mis flores. ¡Ay, cabrón! ¡Ey, ya! No me vayamos en mi paraíso. ¡Huele a historia! Es de paraíso reservado. Ah, va a ser, pero cuando
Tarzán la esté son. Pero son. Cuando ya estoy observando mi paraíso. Ya cuando estén aprobando el paraíso. Ay, mi gorda. ¿Qué? La ¿qué la pena tiene? Están bien resbalosas. Pero el río está bonito. Ay, qué rica está el agua, nena. En todo lo que íbamos caminando. ¿Quería agarrar calor? Ya me agarró calor. Entonces ya el agua como que controla el calor. Ya se siente fresco, ya no frío. La verdad, en veces sí. La verdad, la que nada quiere algo más fresco. Qué bonito está acá, me gusta este lugarcito. Ajá. Está muy bonito. ¡Qué bonito, nena! A mí me encanta. ¿A usted? Sí, está lindo. Sí, está bonito, ¿verdad? Toda la vegetación, tiene mucha vegetación. Sí, ¿y estos árboles de qué son o para qué sirven? No los conozco. Yo tengo entendido que ese árbol es el de hule. Ah, sí. Ajá, esto es una finca de hule, entonces. Ajá, sí, porque tiene las cositas estas donde le salen como... ¡Ay, sí, los guacalitos! Ajá, guacalito. Ajá. Las palanganitas, vamos a ver si hay hule. Porque a veces se junta como que fuera chicle. Uh-huh. Nos llevamos hoy nuestro poco. Pase nuestra onda. Ahí hay uno, mira, con guacalito. ¿Dónde? No. Allá, ve. Vamos a... ¿Qué me va a poner una anacón, mamá? La anacuento le van a echar. ¡Ay, Keila, tenga cuidado que ahí le va a salir un anacuento! ¿Dónde está la pirañona? ¿Dónde está la pirañona? A usted le dicen la Alexa, la piraña. Conozco a Alexa. Alexa, la piraña y la... Ay, Patoja, yo ya no aguanto. Mis pies, aparte las telas están bien resbalosas. ¿Les parece si nos sentamos un rato? Porque yo sí ya no aguanto. De verdad, aunque no creas que el río está limpio. Y aparte.